qué fue el 68 para ti y qué relación tiene con tu literatura? Bueno, yo creo que en 68 fue algo que nadie entendió en aquel momento. Nadie logró decir nada preciso ni justo, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Una de las pocas frases justas que se ha dicho sobre el 68 es de Alan Turing, que dijo: esto no tiene el futuro, no tiene mañana, pero sí tiene el futuro. Es la primera revolución que hizo caer a un presidente, a De Gaulle, nada menos que a don Charles De Gaulle, al que se hacía él una cierta idea de Francia, pero que también había dicho que Francia era un país muy difícil de gobernar, porque hoy imposible gobernar un país que tiene más de 367 quesos distintos, dijo De Gaulle, ¿no? Es muy difícil de gobernar. Y bueno, pues le salió imposible de gobernar a él, ¿no? Porque en mayo 68 se lo tumbó. Sin embargo, fue la primera revolución que no tomó la Bolsa de París, tomó el Teatro del Odeón, gesto simbólico, lo que esa gente era, estaba incomunicada, sí. Una sociedad de abundancia, de consumo masivo, etcétera. Habían perdido el don de la amistad, el don de la palabra prácticamente, y fue una revolución, yo creo, psicológica, fue un psicodrama en la calle, no hubo un muerto, no hubo un herido, no hubo nada. No, solo a mí me dieron un palazo en el culo espantoso un día por darme ladero y sacar a una norteamericana de una manifestación y esconderla en la iglesia de San Sulpice, de eso me acuerdo claramente, porque aún creo que llevo el moretón. Pero en realidad fue un momento muy bello, muy intenso, pero curiosamente, como está arreglado el mundo burgués, llegó el verano y se acabó mayo del 68, porque es la primera revolución que se acabó por vacaciones.